the church. A todos los que nos están viendo a través de Facebook o algún otro medio social, les queremos dar la bienvenida a Renew Glory Church. Gracias a todos por estar acá. Thank you for being here. Thanks everyone who is watching us through Facebook. It's a privilege that we have. We have new regulations by the government. Tenemos unas nuevas regulaciones de parte del gobierno. Y una de ellas es de que desafortunadamente, digo desafortunadamente porque realmente tocó mi corazón, desafortunadamente no podemos cantar. According to the law, the government, the Ontario government, says that singing is banned. So we are not allowed to sing in the church. We are not allowed to sing in restaurants. We are not allowed to sing in childcares. We are not allowed to sing in schools. No anymore. No tenemos permitido cantar ni en iglesias, ni en restaurantes, ni en público, ni en escuelas, ni en daycares, ni en ningún lugar. Desafortunadamente es una muy mala noticia para todos. No podemos cantar ni con las máscaras. We are not allowed to sing even though with the mask on. Lo único que nos ha permitido el gobierno como iglesia es que una sola persona aquí arriba cante como solista. The only thing that the government has given us the permission to do is that one person in here can sing and the rest of the people in the church can just close your eyes and sing with your heart, sing with your mind. And if you want to whisper, do it, but we are not allowed to sing. Lo que nos ha permitido el gobierno es de que una persona, un solista, pueda cantar acá al frente. Y es la única persona que está permitida de cantar. Y los que estamos abajo, lo que nos han dado permiso es de que podamos cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos, adorar a nuestro Creador, Rey del cielo, de la tierra. Tal vez podamos cantarnos, sino tal vez decir las palabras suavecito con nuestra máscara puesta. Pero no tenemos permitido cantar. Usted puede hacerlo en su casa, puede hacerlo en el baño, pero desafortunadamente por las nuevas regulaciones no podemos. Es triste, pero como he animado al grupo de alabanza y lo han estado haciendo, es saquen videos cantando en su casa alabando al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Something that I encourage the worship team is that we cannot sing in group, but they can do it by themselves at home and record themselves and put it in every social media, because we're going to sing to the King of Kings. Amen. Tal vez no lo podemos hacer así, pero podemos hacerlo así. Es una manera de evangelismo. Miremoslo todo el punto de vista que podamos llegar a las personas, ¿verdad? Y hagámoslo. Hagamos de nuestros hogares altares de adoración y de alabanza. We can build in our homes altars of worship and praise the Lord when we're singing at home. We are used to singing here, but we can do it at home as well. Sing to Him. Estábamos acostumbrados a hacerlo acá, pero ahora vamos a hacerlo en nuestras casas y vamos a construir en nuestros hogares altares para Él. Amén. Amén. La iglesia no se va a quedar callada. Así que les pido eso, por favor. Les recuerdo que esta es la única zona disponible para estar. No podemos estar en ninguno de los salones. I just want to remind you that this is the only area that we can be. It's not allowed to be in any of the classrooms or the rooms around us. You can use the washroom, that's fine. But only if it's strictly necessary. Please don't go to do makeup there or something like that. Solamente queremos recordarle que este es el único lugar disponible. Los baños están disponibles, claro que sí, pero solamente cuando sea necesario. No cojamos los baños para ir a maquillarnos, para ir a peinarnos, ¿me entiendes? Seamos conscientes de lo que tenemos acá. Dios nos ha permitido estar abiertos y es una gran bendición. Amén.
Les recuerdo, tenemos que tener nuestras máscaras puestas todo el tiempo. La única persona que puede estar acá sin máscara, como les digo, es la que está cantando o la que está dirigiendo. Y apenas me bajo, tengo que colocármela nuevamente. The only person that is allowed without the mask on is the person that is in here or the person who is singing, and that's it. And when I go down, I have to put it again. Please keep in mind that we have to keep our mask on. Amen. Amen. Y seguimos nuestras reuniones de lunes a viernes de 7 a 8. We keep doing our meetings from 7 to 8 via Zoom. Who has learned in those meetings? ¿Quién ha aprendido en esas reuniones? Amen. Amen. Yo no sé ustedes, el viernes pasado, pero a mí se me salían las lágrimas en esa adoración. I don't know about you, but on last Friday, when we were worshiping, my tears were like flowing and flowing because it was so powerful that worship time. Entonces quiero animar los lunes a viernes nuestras reuniones de Zoom. Las reuniones de mujeres se han aplazado por las cosas de summer. Todas las personas están saliendo, entonces nuestras reuniones de mujeres han sido por este momento en un break. The meeting of ladies have been, we are in a break right now, so we are not going to have meetings during the summer for us and for me, for ladies Saturdays. But we have our Sunday school. Pero tenemos nuestro Sunday school, no acá, pero sí en sus casas, es online. Por favor, apoyemos a la coordinadora de Escuela Dominical. Está preparando las clases para los chicos todos los domingos a las 2 de la tarde. Every Sunday, 2 p.m. is going to be the meeting for the kids. Come on, she's doing an awesome job. Kids are having fun. Kids are learning. So I just want to invite you to be part of it. Amen. Y las reuniones de jóvenes, también por lo que estamos haciendo los sábados, estamos buscando y orando y pidiéndole a Dios por un mejor día durante la semana para que los jóvenes puedan reunirse también online. Así que les estaremos dejando saber. Youth, the meetings we were having on Saturdays, now we're going to move it during the week for the same the same reason. Thank you so much. The same reason that we having a break with the ladies meeting, okay? I want to invite you to please stand up. Quiero invitarte a que por favor te pongas de pie. Levantes tus manos al cielo y le des gracias a Dios. Raise your hands to heaven and say thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you. Gracias, Señor Jesús. Vamos, levanta tus manos y dile gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tú eres maravilloso. Oh, mi Dios. Has sido tan bueno con nosotros. Has sido tan bueno con nosotros. Thank you, Lord. You have been so, so good to us. So, so good to us, oh Lord. We are here congregated because you are so good to us. Gracias, Señor, estamos aquí reunidos porque eres tan bueno con nosotros, mi Dios. Gracias, mi Dios, gracias, gracias por unir familias. Thank you, Lord, for reuniting families. Thank you, Lord, for reuniting marriage. Gracias, Señor, por unir matrimonios. Gracias, Señor, porque el corazón de los hijos vuelve a los padres y el de los padres a los hijos. Gracias, Señor, because the heart of the sons and daughters are coming back to the Father. And the Father to the sons and daughters. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Oh, mi Dios, solo queremos más, solo queremos más. Oh, mi Dios, solo queremos más. Yo quiero más de ti. Vamos, díselo. Yo quiero más. I want more of you, Lord. I want more, more, more of you, Lord. Oh, mi Dios, queremos más de ti. Oh, mi Dios bueno, te queremos a ti. Yo quiero más, I want more, I want more. Más de tu espíritu.
presencia quiero más de ti, mi Señor. More of you, more of you, more of you. I want more. Vamos, dile tus propias palabras, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. I want more of you, I want more of you, I want more of you, more of you, Lord. Más de tu espíritu, más de tu presencia quiero más de ti, yo quiero. Más de ti, Señor. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Come on, say with your own words, I want more of you, Lord. I want more of you, Lord. I want more, more, more of you, Lord. More of your presence. More of your spirit. I want more, oh Lord, I want more. Palabra, yo quiero más, mi Dios, yo quiero más de ti, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, I want more, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. I want more, I want more, aún more, I want more, aún more, I want more, aún more and more and more. I want more of you, my Lord. Quiero más. Yo quiero más. Vamos, díselo de todo tu corazón. Quiero más. Más. Say with all your heart. Yo quiero más. 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 Y más. Y más de ti. Sopla, sopla. Queremos más de tu espíritu. We want more of your spirit. We want more of your spirit. Queremos más, queremos más. Sopla, Espíritu de Dios. Holy Spirit, blow. Holy Spirit, blow. Yo quiero más y más y más de ti.
quiero invitarte a que coloques tu mano en tu corazón y le digas, Señor, yo quiero más de ti. I just want to invite you to put your hand in your heart and ask, Holy Spirit, I want more of you. I want more of you. I need you. In this season, I need you. I need you more than ever. I need you more than ever. Vamos, ponte tu mano en tu corazón y le digas, Espíritu Santo, te necesito más que antes. Te necesito más que antes. Necesito, necesito de tu guianza. Necesito de tu sabiduría. Necesito, necesito de tu protección. Necesito de tu cuidado. Come on, ask Him. I need your wisdom. I need your knowledge. I need your direction. Holy Spirit, I need you. I need you more than ever. Vamos, díselo, díselo. Díselo, díselo, díselo. Esto es un momento en el cual todos unidos estamos preguntándole a Dios por algo. Y la palabra de Dios nos dice que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré. Esa es su promesa y Él está acá. Come on, everyone, everyone, as one church, as one body, asking for more of Holy Spirit. Come on, come on, come on, come on. Ask Him, ask Him, ask Him for more, 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 more. Quiero más y más y más de ti, mi Dios. Oh, mi Dios. Yo quiero más. Queremos más. Yo quiero más. Vamos, díselo, díselo, queremos más. Yo quiero más y más. Señor, queremos más de ti, queremos más de ti. We want more of you, we want more. Yo quiero más. I want more of you, my family. Come on, ask Him. I want more of you in my family. Quiero más de ti en mi familia. I want more of you in my kids. I want more of you in my husband. I want more of you in my wife. Quiero más de ti en mi familia, en mi esposo, en mis hijos. Vamos, díselo, díselo. Quiero más de ti. Quiero más de ti en mi trabajo. Quiero más de ti en mi futuro. Quiero más de ti en mis planes. Vamos, díselo. I want more of you in my plans. I want more of you in my goals. I want more of you in my job. I want more of you in everywhere I go. Vamos, díselo, Señor, necesito. Necesito más. Necesito más. Queremos más de ti, mi Dios. Vamos, díselo. Con una actitud de reverencia. Vamos a ver dónde estás. Come on, just leave your voice for a moment. Come on, pastor cannot do it for you. Your wife, your husband cannot do it for you. Vamos, el pastor no lo puede hacer por ti, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu papá, ni tu mamá. Esto tiene que ser una decisión personal. La promesa es que si pedimos el Espíritu Santo, el Padre dará al que se lo pida. Come on, the promise is there. The Father will give the Holy Spirit to the one who asks for Him. Come on, let's take a moment right now because it's you the one that need to pray this morning. It's you the one that need to ask for His glory, His presence. Eres tú personalmente esta mañana quien tiene que pedir por la presencia del Espíritu Santo. We cannot rely on somebody else. This is a personal decision and I believe God is right now moving in your heart if you ask for Him. Esta es una decisión personal, una decisión que es, no depende de nadie pero de mí. Y estoy seguro que el Espíritu Santo está aquí diciendo, déjame entrar. Jesús dice la palabra en Apocalipsis, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, abre la puerta, dice, cenaré con él, entraré con él, cenaré él conmigo. Come on, the Bible says in Revelation that he's at the door knocking, waiting for you and me to open. Maybe you say, yeah, but he's here, yeah, but he wants to go deeper. Y tal vez tú dices, sí, pero ya Jesús está en mi corazón. Pero sabes una cosa, Dios quiere más, 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 más. Invítalo un minuto más, come on, one more time. We're going to sing it together but with all our hearts. Una vez más lo vamos a cantar juntos con todo nuestro corazón y decirle yo quiero más. Yo quiero más Espíritu Santo, yo quiero más. Yo quiero más de tu gloria, de tu presencia. I want more. I want a double portion. There's an Elijah here to this morning. Hay un Eliseo aquí esta mañana que dice, "Señor, yo quiero una doble porción, una triple, una cuarta porción de tu gloria. No me conformo con lo que donde estoy. Quiero ir dentro, más profundo. I want to go deeper and deeper and deeper in your glory." Más profundo, vamos, una vez más, vamos, vamos. I want more, more of you, more of you, more of you, more of your glory, more of your presence, more of your wisdom, more of your knowledge. Come on, Father, Father, more, 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 come on. Yo quiero más. Yo quiero más. Come on, come on, come on, I need you to cry it out with your heart. Más.
Yo necesito, iglesia, que lo clames con tu corazón. Oh, oh, oh. Del Espíritu Santo. What do you need from the Holy Spirit this morning? Come on, somebody, just ask. Vamos en este momento, ¿por qué no vienes a Jesús y nos tomamos un minuto y le decimos, Señor, tú sabes lo que yo necesito, pero aquí estoy como Ana en el altar, reconociendo que solamente tú lo puedes hacer. Lord, I'm here by Anna. The pastor doesn't know what I need. Maybe the pastor doesn't know my heart. But you know everything in my heart, God. And I need you. And I need your blessing. And I need your answer this morning. And maybe you're asking for provision and healing and blessing. I don't know what it is. But this is the moment where you can pray and just ask. ¿Sabes una cosa? Tal vez el pastor no sabe tu necesidad ni tu familiar. Pero Dios lo sabe esta mañana. ¿Y por qué no nos acercamos al trono de la gracia este momento? Y bajo la gloria le pedimos lo que tú necesites. Vamos en esta mañana, pide en esta mañana. Vamos, toma un momento y dice, Señor, tú sabes lo que necesito, pero aquí estoy una vez más recordándote que necesito tu provisión, que necesito la salvación, que necesito la sanidad, que necesito la dirección, que necesito la restauración de mi hogar. I don't know what it is, no sé lo que es, pero empieza a orar. La unción está en este lugar, the anointing is in the house. And I believe God is moving in your heart right now. Yo creo con todo mi corazón que se está moviendo el Espíritu Santo ahora. Come on, un minuto, todos orando, everybody praying. Todos orando por whatever you need. I cannot do anything for you, but God, the God of heavens is here and He can. Vamos, yo no puedo hacer nada por ti, por tu familia, pero el Dios de los cielos, el que creó los cielos y la tierra, está aquí y Él lo puede hacer. Vamos, solamente ora. Un minuto. One minute. Come on. Che, papá, va, sete. Más de tu espíritu. Más de tu presencia. Alguien está diciendo, necesito ayuda con mi adicción, necesito ayuda con mi mente, necesito ayuda en mi corazón, necesito ayuda en mi cuerpo, en mi matrimonio. I don't know, no sé lo que necesitas. I don't know what you need. Maybe you need in your mind, in your heart, in your family. Come on, just ask God. I need your help. Help my unbelief. The Father said, el Padre dijo, ayuda a mi incredulidad. Alguien aquí que dice, Señor, ayúdame. Oh, Espíritu Santo, ahora. More. Come on. Más de tu espíritu. Más de tu presencia quiero más de ti. 30 segundos, come on, 30 seconds more. Tómate un minuto más y dale gracias porque Él ha escuchado y responderá. Vamos, dile, come on, take a moment right now. Give one more minute. Say, Lord, I want to thank you because you hear me. I want to thank you because it's written when I pray, you hear me and you will answer. And I say, yes, God, thank you for your answer. Thank you for your wisdom. Thank you for your blessing in my life. Gracias, Señor, porque está escrito que si yo clamo, tú me responderás. Gracias. Dale gracias porque Él ya respondió. Dile gracias por el trabajo, gracias por las puertas abiertas, gracias por la salud, gracias por mi hogar, por mi familia, gracias Señor por la restauración, gracias por lo que estás haciendo, gracias, vamos, gracias, come on, give thanks, come on, gracias esta mañana, Señor.
allí tu mano, dile Señor gracias. Come and lift your hand and say, Lord, thank you for everything that you have done. Gracias por lo que has hecho por mí, Señor. Thank you for everything that you're doing. Gracias por lo que estás haciendo. And thank you for everything that you will do in me and through me in my life. Gracias por lo que estás harás en mí y a través de mí en esta temporada. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído. Today we just want to take a moment right now to give. De esta manera queremos tomar un momento para dar al Señor. Señor, hoy te devolvemos un poco de todo lo mucho que nos has dado. Father, we want to give you back something that is small, but something that everything that you give us. Gracias, Señor, porque hoy queremos ser fieles en lo poco para que tú nos puedas poner en lo mucho, Señor. Lord, thank you because today we're giving because you give it first. Queremos ser dadores porque tú diste primero, Señor. Y en esta mañana la iglesia quiere dar, Señor. Padre, hoy la promesa es que tú, Señor, abrirás las ventanas de los cielos y reprenderá al devorador por nosotros. Para muchas personas es un cliché, para mí es una promesa. Lord, thank you because the promise is there and many people say it, but it's just a cliché. But I believe it, God, that you open the heavens and you will rebuke the devourer from my land. Yo sé que tú, Señor, abrirás las ventanas de los cielos y reprenderás al devorador por nosotros. Y, Señor, proveerás todo lo que yo necesite conforme a tu riqueza en gloria. Father, I declare that you will provide everything that this house needs according to your riches in glory. Because you are our source. Porque tú eres nuestro proveedor. Jehová Jireh, nuestro buen pastor. Y nada, decláralo conmigo, nada, nada, and nothing, nothing, y nada me faltará. Señor, hoy te damos con alegría, con gozo. Y declaramos una temporada de bendición, de prosperidad, de multiplicación, de cielos abiertos, de gracia, de favor y de gloria en gloria vamos caminando, Señor. Lord, thank you because we declare open heavens, we declare that we're going from glory to glory, victory, we will prosper, we will flourish in the name of Jesus. En el nombre de Jesús todos decimos juntos, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús el día de hoy. Can you give a mighty applause to Jesus today? Vamos. Si necesita un sobre, por favor, levante su mano para que le puedan facilitar un sobre. Si usted está en línea y quiere ponerlo en la página de internet, renewglorychurch.com, puede dar allí o puede usar el correo electrónico. Vamos, el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Amén. Gloria, Señor. Gracias. Bueno, los que están en línea les acompañamos. If you're online, thank you for being with us. May the Lord bless you. I know many of you are going to watch this video later on, and we bless you, your family, your generation, and everything that is coming ahead. I know the world is speaking about uncertainty, but I believe God is a God of hope and blessing. And if you trust Him, you'll see the best in your life. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, los que estamos en línea, hablamos de la palabra incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué vendrá? ¿Qué pasará? No sabemos cómo va todo a funcionar. Pero sí sabemos una cosa: nuestro Dios es un Dios de esperanza. Amén. Y podemos confiar en Él. Y en esta mañana queremos bendecir a cada persona que nos acompaña a través de las redes sociales. Y bueno, gracias por venir. Yo sé que no nos podemos dar un abrazo, saludar, pero por lo menos voltea hacia alrededor. Dígale hola, hola. Dile hola, hola. Bienvenido. Dile bienvenido. Come on, can you say hi, hi, how are you? I cannot touch you, I cannot hug you, but from here I can say yes. Thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Excelente, muy bien. Bueno, gracias, alabanza. Qué tremendo tiempo de bendición. Permítame, gracias. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Y les puedo pedir una vez más que se puedan poner de pie. Una vez más. Can you ask you to stand up for a moment, one more time? I know you're going to be sitting, but it's okay, don't worry about it. Why, Pastor? We need to ask the Holy Spirit to come. Y damos que el Espíritu Santo entre a este lugar, amén. Come on, can you say, Holy Spirit, welcome here. Vamos a decirle, Espíritu Santo, bienvenido en esta mañana. Bienvenido. Lord, speak to me. Come on, can you say that with me? Puedes decir eso conmigo. Señor, háblame, Señor. Quiero escuchar tu voz. Que hoy la palabra transforme mi corazón de adentro hacia afuera. Father, I pray that you can transform my heart from inside out through your word. Father, today we put everything aside. My thoughts, my ideas, my plans for later on, I want to put it aside. And I say, yes, God, I'm going to fix my eyes in Jesus this morning. Señor, hoy coloco todas mis cargas, toda mi agenda, todo lo que mis pensamientos, mis deseos y mis planes, los voy a poner a un lado por un momento. Y voy a poner mis ojos en Jesús para escuchar su palabra y recibir la bendición de Dios.
Te damos gloria, alabanza y honor en el nombre de Jesús. And we sit together. Amen. And amen. Bueno, puede tomar asiento. Gracias por estar con nosotros. Le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Jonás. Ay, ay, ay. Jonás. Hace rato que no predicamos de Jonás. It's been a long time without preaching about Jonah. How many of you know the story of Jonah? ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Creo que la mayoría. You know, that's a famous story. Es una historia muy famosa, especially for Sunday school, especialmente para la escuela dominical. Jonah, vaya conmigo al capítulo 1. Vamos a leer tres versos. We're going to read three verses, 1-3, right there in the book of Jonah. And while you search, remember, when you search in the Bible, just ask Holy Spirit to speak. Cuando usted busque en la palabra de Dios, cuando abra la Biblia, solamente diga al Espíritu Santo, háblame esta mañana. Amén. Así que el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3, Jonah chapter 1, verse 1-3. And what we're going to do, it's going to be on the screen. Can you switch to English on this side? ¿Puede poner, por favor, inglés a este lado y español a este lado? Why? Because it's taking me twice the time to read it in English and Spanish. Porque me está tomando doblemente el tiempo leerlo en español y en inglés. So what we're going to do, we're going to read in Spanish, and it's going to be in English there, okay? So and then you follow. Voy a leerlo en español y lo puede leer usted en inglés si quiere allí para que no lo tenga que leer yo dos veces. Pero dice la palabra lo siguiente, verso 1. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo, thank you, dijo de Amitai, diciendo, verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3. Y Jonás se levantó, ¿qué dice ahí? Para oír, vamos, léalo conmigo. Ah, perdón, no puede hablar. Ok, para oír de la presencia de Jehová a Tarsis. Digo, amigo, no, tampoco puede decir. No, oiga nada. Descendió a Jope y hay una nave que partía para Tarsis y pagando, y quiero que escuche eso, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Vamos, lo voy a decir yo, lejos, ¿cómo dice ahí? Lejos de la presencia de Dios. To go with them to Tarshish from the presence of the Lord. And we said together, decimos juntos que, amén y amén. Dice, por muchos años, I played soccer so many, many, many years in my life. Yo jugué muchos partidos de jugué fútbol. Ese fue siempre mi sueño, ser jugador profesional de fútbol. But something that I know is that when I have a new coach, y algo que yo aprendí durante los años que jugué fútbol, es que siempre que tuve la oportunidad de tener un nuevo técnico, every coach has their own tactics. Y cada técnico tenía su propia, ¿qué? Táctica. Different coach, teach different things, different ways to win a game. Cada entrenador enseña cosas diferentes de cómo ganar un partido. And something that I knew is that I need to obey the instructions or the tactics of my coach in order to do my job right. In order to win the game that I need to win. Y creo que algo que comprendí es que yo tenía que obedecer la táctica, las indicaciones de mi entrenador para poder hacer mi trabajo correctamente y de así ganar, ¿qué? El partido. Why I'm teaching about this? ¿Por qué estoy hablando de esto? Because Jonah is a prophet of God. Porque Jonás es un profeta de Dios. Like you and me, we are sons and daughters of the living God. Como nosotros que somos hijos y hijas del Dios Altísimo. Amén. Y Jonás era un profeta y recibió una instrucción de Dios. And he received instruction from the living God. You have to go to Nineveh and speak to them. Y le dijo, usted tiene que ir a Nineveh y hablar a Nineveh. Pero la Biblia dice que Jonás no le gustó. But the Bible says that Jonah didn't like. He said, well, I don't think it's right. I mean, I don't like Ninevites people. Y no, Jonás tal vez dice, a mí no me gustan los ninivitas. Mejor yo me voy para dónde? Para Tarsis. I'm going to go the opposite way. He said. And the interesting thing is that he went down and he went to Tarsis. And Tarsis is 5 times further than Nineveh. Es lo que tiene que entender, es que Jonás prefirió descender, pagar un boleto. Él mismo sacó, pagó, ¿para qué? Para alejarse de la voluntad, de la presencia de Dios. Recuerde que Tarsis estaba 5 veces más lejos que Nínive. And sometimes we as believers, we want to do our will but not God's will. Y alguna vez nosotros no estamos de acuerdo con lo que Dios piensa, no estamos de acuerdo con lo que Dios quiere, porque no lo tiene sentido, no nos parece. Pero queremos hacer nuestra voluntad. We want to do our will. I want to buy the pizza the way I want it. Yo quiero comprar la pizza de la forma que a mí me gusta. I want to get the burger the way I want it. Yo quiero la hamburguesa de la forma que yo quiero.
But listen, we have to understand something. If we come to the kingdom of God, because this is not just a church, si usted entiende una cosa, si usted viene a la iglesia, perdón, al reino de Dios, que no es una iglesia solamente, es el reino de Dios, hay un rey, y por consiguiente tenemos que obedecer las leyes del rey. But many of us, we want God to bless our ways. Pero en algunas formas creo que hemos mentido a nosotros mismos, creyendo que Dios tiene que bendecir nuestra voluntad. And God is telling us today, that in this season we have to align ourselves with the will of God. Y Dios nos quiere hablar en este día recordándonos que Dios quiere alinear nuestra voluntad a su voluntad. Jesús dijo, Jesus said in Matthew 7:21, Jesús dijo en Mateo 7:27 lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que, vamos a leerlo conmigo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. I want to read that word. Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. You have to understand something. There's a will of God for you and your family. Hay un plan de Dios para usted y su familia. But many of us, we are like Jonah. We'd rather pay and go a long distance and pay the price because we don't like God's plan. Alguna vez somos como Jonás. Preferimos descender, bajar de donde estábamos para pagar y para irnos a un lugar donde nos agrada a nosotros, pero no es la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, no todo el que van a la iglesia, el que ore, el que se arrodilla, el que apriete los ojos, el que levante las manos, entrará al reino de los cielos, pero el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre. But the Bible says that not everyone that prays and put your eyes and cry and just bow down. No. Everyone that it does the will of the Father. There's a will for us. Hay un plan para nosotros. Amen. But many of us, we say, God, I believe in you. But Father, please bless my business. Oh, bless my idea. Oh, bless my will. No. Those are great ideas, great plans. But that's God's will. Y muchos de nosotros venimos, Señor, bendice mi camino, bendice mi negocio, bendice mi trabajo, bendice esta aplicación, bendice esto. Y es bueno. Tal vez parece lógico, pero es la voluntad de Dios. Existe un plan, digo conmigo eso, existe un plan. There's a plan for me. And it's from heaven. It's not my plan, it's God's plan. Y hay un plan para mí, no es mi plan, es el plan de Dios. Isaías 55:8, Isaiah 51:8 says this: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice quién, Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. For my thoughts are not your thoughts, are ways your ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. I like this because I found something in the internet that it says that God has something better. I know what is that. So Amber Alert. I got it too. Yo sé que hay una emergencia de Amber en su celular. No se preocupe. ¿En qué íbamos? Ya. Encontré, hay un pastor Claudio Freyson, dice, lo que Dios te ofrece es mucho mejor de lo que tú le puedes pedir. What God has for you. It's the best. It's better than you can ask for him. I remember I came to London 17 years ago. Yo vine a London hace 17 años. Woo, that was a long time ago. And I always try to leave. Y le una cosa, yo siempre traté de irme. I applied for a job in New Jersey. I applied for a job in England. In England. Woohoo! Yo apliqué en un trabajo en New Jersey, apliqué en un trabajo en Inglaterra. I want pounds, you know. Yo decía, ¿cuánto vale la libra esterlina? How much is the pound? It's like, it's more than dollar. And I said, that's a good job for me. It's a great job for me. Great opportunity. Hay un buen trabajo. My qualifications are there. But I remember this. I want to do your will, Father. Y yo recordé esto. Señor, yo quiero hacer ¿qué? Tu voluntad. And I pray. And the guy said, you can apply. And me dijo, puede aplicar, tranquilo, aplique. And let me tell you something, that I never got a phone call. Y no es una cosa, nunca recibí una llamada. Because every time I say, God, I want to do your will. No, I have a great plan, I have good ideas. How many of you got good plans and good ideas? ¿Cuántos tienen unas buenas ideas, unos buenos planes? But you have to surrender to the Lord. Say, God, I want to do your will. No, my plan sounds great, but I want your will. And this is what is happening. Jonah couldn't understand what's happening.
Jonah just saw his own idea and his own opinion. Y Jonás no entendía lo que Dios quería que hiciera. Para él era, para él no tenía sentido que Dios viniera a traerle el mensaje a los ninivitas. Para él tenía sentido irse lejos, no hablarle a esa gente. No comprendía la voluntad de Dios. And many of us, we think that our will is better than His will. But let me tell you something today, that His will is better for you. Pero déjame decir una cosa, que Dios tiene un mejor plan y un mejor camino para ti en cada día. Amén. But we have to say, yes, Lord, I want Amos 3:3. Amos 3:3. Recuerdo que una vez lo enseñé aquí. I remember that one day I thought about this here. It says lo siguiente, andarán juntos si no estuvieran, ¿qué? De acuerdo. Can two walk together unless they agree? No, you cannot. And since the beginning, man has in disagreement with God. Y desde el principio, Dios, hombres y mujeres se han puesto en desacuerdo con Dios. Adán y Eva. I think we can eat this. Y saben una cosa, Adán y Eva dijeron, no podemos comer de esto. Nos parece rico, nos parece, ¿qué? Delicioso. Let's eat it. Sounds good. Suena bien, se ve rico, se ve agradable. Démosle candela, ¿sí o no? ¿Sí? Disagreement. And yet, let me tell you something, that they pay the price. Abraham, you're going to have a son. When, God? When? Dios, Abraham, vas a tener un hijo. ¿Cuándo? And Sarah said, well, we have to help God. I mean, we have to do something. ¿Y qué dijeron? No, hay que ayudarle a Dios. Tengo un hijo con mi sierva. And Ishmael born. And it's a pain until today. Ismael nació, ¿por qué? Porque Abraham no pudo confiar, esperar en la voluntad de Dios. Y hasta el día de hoy, Ismael es un dolor de cabeza para todo Israel. Sansón, eres nazareo, apartado para Dios. But you know what? I like that woman. I want that one. Sansón, tú eres apartado para Dios. Eres nazareo. Pero, ¿qué dijo Sansón? No, yo la quiero a ella. Y los papás le dijeron, pero por favor, no, de aquí no hay nadie. No. I like that one. And then Sansón, and you know the story of Samson, right? Usted conoce la historia de Sansón, ¿cierto que sí? David, I give you everything. You are the king of Israel. David, tú eres el rey de Israel, te di todo. But David was walking and he saw what? He was a lady, a one hair, Urias' wife. Y él en la azotea dice que un día vio a la esposa de quién, de Urias, y dijo, yo la quiero a ella. Pero rey hay más, no, a ella. That's why when people say, I want, we have to understand something. Jonah, go to Nineveh, speak to the Nineveh. No, I don't think God, I mean, they don't deserve it. Jonás, ve y hablas a través de las navidas. Ve que se arrepienta. No, a mí no me parece eso. Mejor yo pago y me voy lejos. 5 times I've gone further. I like this because it says he walked away from the presence of God. Me gusta porque dice la Biblia, y Jonás caminó, se fue lejos de la presencia de quién? De Dios. And let me tell you something, that you cannot walk away from the presence of God. There's no place on earth. No hay ningún lugar en la tierra que usted pueda apartarse de qué? De la dirección, de la majestad, de la gloria de quién? De Dios. My question is your life walking according to God's will? Es su vida, mi pregunta esta tarde, ¿está caminando su vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Because something that I understood in this pandemic, it made me think. Y algo que esta pandemia me hace parar un momento, detenerme y pensar, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? I want to walk in your will, and I have plans and I have ideas, but I want your will in my life, God. Y saben una cosa, esta pandemia nos ha detenido de una forma que creo que tenemos la oportunidad de parar, pensar, meditar y decir, Señor, hasta el momento he hecho esto, estoy en la voluntad de Dios. Me diste una palabra, me diste una promesa y quiero caminar en ella. And I wanna, you give me a vision, you give me a purpose, you give me a plan for my life, and I wanna walk on it. And Jesus declared this, and Jesus is the great example for us this morning. Y Jesús es el gran ejemplo para nosotros esta mañana. Pues Jesús dijo en Lucas 22:42 lo siguiente, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero como le hablo ahí suavecito, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lord, I know I'm going to be crucified. I know I'm going to die on the cross. I know they're going to put big nails in my hands, in my feet. I know I'm going to be punished, but not my will, but your will, Father. Yo creo, Señor, yo sé que me van a poner unas puntillas muy largas en mis pies, en mis manos. Me van a torturar. Y yo sé que yo no quiero ir allá, Señor. Y dice la Biblia que oró varias veces y resultó diciendo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, pero que se haga, ¿qué? La tuya. En su celular. ¿Cuántos tienen celular? How many of you have cell phone?
Usted tiene celular. Can you check your cell phone for a moment? Se quede con el celular un momento. Vaya y encuentre brújula, brújula, like compass. Encuentre la brújula en su celular. Creo, si no me equivoco, estamos apuntando para dónde. Para, si usted está mirando para acá, ¿se está apuntando para dónde? ¿Para el sur? You're facing south, right? And your cell phone can't tell you where you are. Su celular le puede decir hasta, ¿en dónde está usted ubicado? ¿Está mirando hacia dónde? ¿Hacia el sur? ¿Sí o no? Now, if you want to go north, you have to switch. And I don't know your cell phone, but I was playing with the cell phone this morning. Yo estaba jugando con mi celular esta mañana. Y cuando yo quiero buscar el norte, este celular vibra. Let me tell you something that many of us today, we have to put our compass in our heart. Y lo que muchos de nosotros en esta mañana, tenemos que poner el compás en nuestra vida. Decirle, Señor, I want to do your will, but which way it is? Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, pero ¿cuál es? If I have to go to Nineveh, even though I don't understand it, I want to go. Si tú me estás mandando a Nineveh, aunque yo no lo entienda, Señor, yo quiero ir. It's time to put your compass and say, God, everything that I'm doing, the class that I'm taking, the curve, the job that I have, my family is going on your will or my will? Mi trabajo, mi carrera, mi voluntad, lo que tengo planeado, ¿está en mi voluntad o está en tu voluntad? Y colocar el compás en esta mañana. Jesús una vez más nos enseñó a orar en la oración modelo, in the model prayer, Matthew 6:10. Jesus said this in the beginning of the prayer. En el inicio de la oración de Mateo 6:10 dice lo siguiente: Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así que, así es donde. Entonces no era ese. Your kingdom come. Oh, yes. Yeah, venga tu reino. Perdón, me comí ese pedazo. Hágase qué. La voluntad de quién. God, whose will. The Father's will. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también. But God, your kingdom come and your will be done on earth as it is. Your will. Your. How many are afraid to say your will, Father? ¿Cuántos de nosotros tenemos temor de decirle, Señor, your will? Si Jonás hubiera obedecido a Dios, no se lo había tragado un pez por 3 días. No había tenido que sufrir el naufragio. No había tenido que pagar para irse para Tarsis. If Jonah would obey God, he wouldn't left that place, but actually going to Nineveh, he wouldn't pay. He wouldn't drown and be in the fish for 3 days, but he probably would be a different prophet. Tal vez sería un profeta diferente. And let me tell you something. How many of us we say, Lord, I want to go to heaven. Y cuando nosotros hemos dicho, Señor, yo quiero ir al cielo. Yo te amo con todo mi corazón. Yo te alabo. But I don't want to do your will because it sounds kind of good. I want you to bless my way, God. Cuando nosotros decimos, Señor, yo te adoro, te amo, te exalto, te glorifico. Pero hacer tu voluntad está como difícil, mejor. ¿Por qué no bendices este hogarcito? ¿Y por qué no bendices mi casita? ¿Y por qué no bendices mi carrerita? Y no me hables de otra cosa, porque es que cuando tú me hablas, como que me sacas de diferentes planes. Let me tell you something, that the best plans for your life is God's will. Es una cosa que el mejor plan para su vida es el plan de Dios. I don't know how many of you have car, but if your car is going sideways when you drive. No sé cuántos de ustedes tienen carro, pero si su carro se coge para la derecha cuando esté manejando o coge para la izquierda, ¿qué necesita? You have to take it to the mechanic and you need alignment. Usted necesita alinear su carro. ¿Por qué? Porque está cogiendo para el lugar equivocado. You have to take it to the mechanic, put it in the machine, and the machine will align the wheels so you can drive correctly or properly. Usted va a llevar su carro al mecánico y el mecánico lo va a meter en una máquina y en la máquina le va a alinear sus llantitas para que su carro ande derechito cuando usted maneja. My question is, are you going sideways? Because if you are walking sideways, you need alignment with the will of God. Dime una cosa, si su vida se está yendo de lado, si su vida está yendo para un lado que no es, necesita volver al mecánico y que el Señor nuevamente alinee su corazón a la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y ¿qué? Y agradable. Because otherwise we're going to pay a high price in our life. Porque de otra manera vamos a pagar un ¿qué? Un gran precio en nuestra vida. And Jonah did it. Y Jonás lo pagó. Not just pay the price to go to Tarsus, but he paid the price to be in a whale for 3 days. Y no solamente Jonás pagó la tarifa que le sirvió para nada, pero duró 3 días metido en un pez. Y al final del camino resultó ¿dónde? En Nínive. Y si usted lee la Biblia, dice que Dios proveyó el pescado. If you read it, the Bible said that God provided the fish. It's
It's not the water. It's not destiny. It's God doing it. Because God doesn't matter where you go. God is going to put you in the right track. Y no importa donde usted se vaya, Dios lo va a poner donde, en el lugar que tiene que ir. So I believe in this pandemic, we can stop for a moment. Yo creo que en esta pandemia podemos, la que pasa en el piano, we can stop for a moment. Podemos parar un momento y decirle, Señor, ¿hacia dónde voy? Which way I'm going? Because many of us are like, whatever, let's see how it goes. No, we need vision. Bible says that people perish because they don't have a vision. La Biblia dice que el pueblo perece porque qué? Porque le faltó conocimiento, porque no tiene visión. The vision of this ministry is revival, awaken, a mighty move of God in the nation. Y creo que entienden una cosa. La visión de esta iglesia es avivamiento, es un mover de Dios, es un mover del Espíritu Santo. And we're going to keep praying and keep knocking and keep seeking until it happens. Y vamos a seguir orando, leyendo, adorando, exaltando hasta que esto que continúe. I'm not going to leave London anymore because I know that God's will is have me here. Yo le dije una cosa, ya paré de querer irme de London porque yo le dije, Señor, ya entendí. El Señor me dio un pescado muy grande que me dolió mucho en el corazón. The Lord sent me a big fish that it hurt my heart. But it made me understand something. He want me here and I want to do something. I want to do His will. Listen, I have great plans, great ideas. I'm as smart as you. Yo soy casi inteligente como usted. ¿Sí? Con buenas ideas, con buenas intenciones, con buenos planes, con buenos deseos. Pero no todos son la voluntad de Dios. Go to Nineveh. I don't like that. I'd rather go into Tarsus. Vete a Nineveh. No, a mí no me gusta eso. Ven a la iglesia. No. Ora. Ay, no. No, we have to say, Lord, not my will. I have plans. But I want your will in my life, in my marriage, in my children, my grandchildren. I want His will in my generation. Yo quiero su voluntad en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis nietos, en mi generación. I have a generation. You have a generation after you. Usted tiene una generación después de usted. ¿Sabía eso? You're not the last. Somebody coming after you. Alguien viene detrás de usted. But it begins today because God wants to remind us today, 29:11, Jeremiah 29:11. Dios nos quiere recordar Jeremías 29:11 el día de hoy. ¿Qué dice, pastor? I believe we all know. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de mal y no de, perdón, de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. And in other words, I have a precious, marvelous plan for you and your generation. En otras palabras, Dios te dice esta mañana, tengo un plan maravilloso para ti, para tu casa, para tu vida. Tal vez no es lo que tú estás queriendo, no es lo que tú quieres en tu corazón, pero es mucho mejor. Maybe it's not what you want, maybe it's not what you like, maybe it doesn't sound like it's right. But God is saying this morning, but it's a better plan. Today, my calling and the calling of the Holy Ghost is, if God is asking you for obedience, do not have doubt. Mi llamado el día de hoy es no ser como Jonás. Voy a decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, pero tú quieres que yo llame a alguien. Tú quieres que yo le mande un mensaje a alguien. Tú quieres que yo llame a alguien. Tú quieres que what do you want me to do? ¿Qué es lo que yo quieres que haga, Señor? Comienza con nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, cuando tenemos comunión con Él, cuando decimos adorarlo, y el Señor empieza a transformar algo en nuestro interior. I remember when I went to Colombia first time. Cuando yo regresé a Colombia el primer año, recuerdo que mi papá tenía, we can pray for this. Podemos orar por esto. Father, we don't know what's happening in this situation and of this Amber Alert. No sabemos lo que está pasando. Vamos a orar un momento por esta alarma. Padre, no sabemos lo que está pasando. No sé quién ha llevado a qué niño a alguna parte. But Father, we pray that your Holy Spirit can touch this person and bring the knowledge and the fear of God, so he can return the kid and the, or whoever is to their place. In Jesus' name. Para que el temor de Jehová venga al corazón de la persona que se ve este niño y que, o persona, y que lo pueda regresar nuevamente a su lugar de origen. En el nombre de Jesús. Amén. Y mi papá me dijo,
Yo no tomo alcohol. I don't drink alcohol. I never have. And thank God for that. Yo nunca he tomado alcohol y nunca me ha gustado antes de conocer al Señor. Mi papá tenía una botella ahí y me dijo, hijo, yo tenía esta botella para cuando te graduaras de la universidad. He said, I have this bottle because I wanted to celebrate when you finish your university. But I left Colombia. But I came back. But he said, let's open it now. Pero me dijo, pero abrámoslo ahora. And let's celebrate. Le dijo, abrámoslo ahora y celebremos porque te fuiste y Dios ha cumplido tu voluntad. Because God has sent you. And now you came with a family. Yo me fui soltero y regresé con una familia. I left Colombia single and I came with a whole family. 3 kids. Let me tell you something. I don't know what God has for you. Debo decirle una cosa. Yo no sé lo que Dios tiene para usted. But something that I know is that it's the best of the best that you can even imagine. Yo no sé lo que Dios lo tiene entregado para usted, su futuro, su plan. Pero sí sé una cosa. Lo mejor está en la voluntad de Dios. Y si usted se somete hoy y le dice, Señor, transforma, como dice Romanos 12:2, like Romans 12:2 says, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, vamos a leerlo conmigo, la buena ¿qué? Voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Listen, you cannot think of the world. You have to change the way you think. You have to change the way you receive things to understand that the perfect will of God is always perfect. I like what it says here. It's acceptable and it's good and it's great and it's awesome. So don't go to Tarshish anymore. Say, God, I want to do your will. Vamos, yo le animo este día de hoy a que se pueda poner de pie conmigo y que pueda decir, Señor, yo no quiero ir a Tarshish. Mucho menos estar en la barriga de un pescado. Y Dios le dijo a Israel, entren a poseer una tierra que fluye leche y miel. Allí quiero que ustedes habiten, allí quiero que ustedes vivan. God told Israel, I want you to be in a promised land, Canaan, flow milk and honey. But at the entrance, pero en la entrada de la tierra prometida, they said no. And 40 years in the desert, church. Y 40 años en el desierto. I don't know you, but I don't want to keep going in circles and circles and waiting for something that is not my will. I want His will. I want His glory. I want His blessing. Yo no sé usted, pero yo no me quiero quedar dando vueltas en el desierto otros 10, 15, 20 años, 20, 30 años, 2 años. No, no. Yo quiero decirle, Señor, en esta mañana queremos decirte que no se haga nuestra voluntad, pero tu voluntad. Come on, somebody, can you pray for a moment? Say, Lord, I don't want to do my will, my plan, my idea, my purpose. It sounds great for me, and maybe it sounds good for people around me. But Father, I want to do your will, Lord. You give me a word. You have a purpose for me before the creation of the world, and I want to walk on it. Señor, tú me creaste y me diste un propósito, un llamado antes de la fundación del mundo. El que yo esté aquí en Canadá no es un propósito, no es un error, no es una coincidencia, no es simplemente el destino. Pero si estoy aquí en Canadá, tengo un propósito, tengo un llamado, tengo una visión, tengo un plan y viene del cielo, y eso es lo que yo quiero en mi vida en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, no quiero bajar, irme lejos para darme cuenta al final del camino que no era tu voluntad. Father, I don't want to walk away like Jonah. Pay the price for the fair. To understand and realize later on that, man, I should. Maybe, man, I should start this. I should do this. Y no queremos ser como Jonás, que hubiera dicho, hubiera ido yo de una vez. Father, in the name of Jesus, today release your will in every family right now, in the name of the Lord. Ahora mismo en el nombre de Jesús, desata tu voluntad sobre cada familia, sobre cada persona que está aquí. I don't know your will, Father, but you know everything in their lives, and I pray that your will become real in their lives right now, in the name of Jesus. Señor, yo no entiendo cuál es el propósito, lo que tienes para cada uno de ellos, pero tú lo sabes, tú lo entiendes, lo comprendes todo, y yo te pido en esta mañana, desata ahora sobre cada familia, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada joven, Señor,
tu perfecta y maravillosa voluntad. Vamos, alguien aquí que diga: Señor, yo recibo tu voluntad. Ayúdame, Espíritu Santo, a hacer tu voluntad, Señor, que me lleva, que es buena, que es agradable, que es perfecta. God, I want your will in my life. That is good, that is perfect, that is good for me. And I want you now, now, in the name of Jesus. Show me the way. I want to walk in the path. Señor, muéstrame el camino. I quiero caminar en ese caminar, en esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. En esta mañana yo recibo la voluntad del Padre. Vamos, ahora, ahora recibe, recibe, recibe. Dile, Señor, si alguien aquí que diga: Señor, yo la quiero. Vamos, pídelo, pídelo. Come on, if somebody here that says, I want the will of my Father. I want the will of my Father. I came to Canada not to do my will, but I want to do your will, Lord, in the name of Jesus. Yo vine a Canadá desde mi país, no solamente para calentar una silla, no solamente para trabajar y hacer dinero, pero he venido a Canadá con un propósito y quiero caminar en esa voluntad del Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, vamos, pídelo, 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 la voluntad de Dios. No hay nadie, no hay nadie como tú, Señor. No hay nada como tu voluntad. Vamos, vamos, iglesia, ahora, ahora, todos orando. Señor, yo quiero alinearme a tu voluntad. Señor, arranca, quita, remueve lo que no sirve, lo que me impide avanzar, lo que me está estorbando, lo que me está sacando del camino. Lord, remove what is pulling me out of your will. Remove what is holding me back. Remove everything that is coming to me and doesn't allow me to walk in your will and your purpose. I know people depend on me. I know people are waiting for me to fulfill my calling. Yo sé que hay gente que está dependiendo de tu llamado, de tu voluntad. Dicen, si Jonás no va a Nínive, un pueblo entero muere. Y si tú no haces la voluntad del Padre, muchas personas perderán esa parte que venía a través de ti. Come on, I need you to do the will of the Father today. I need you in this season to align yourself to the will of God. Yo necesito que en esta temporada todas las familias se alineen al propósito de Dios. Se alineen a la voluntad del Padre. Se alineen a la voluntad del Señor. Escucha una cosa. I want you to tell you something. You are in Canada, and when I understood this, I tried to go back home, but God said, you have to go in Canada and stay there because I have a will for you. And I understood something. I have a will for the church. Sabe una cosa, yo traté de volver a Colombia, pero el Señor me dijo, te vas para Canadá. Yo te lleve allá, vas a cumplir tu llamado, vas a cumplir tu propósito. Y si tú eres parte de esta iglesia, estoy seguro que Dios tiene un plan para ti en Canadá. Así que solamente extiende tus manos al cielo. Come on, extend your hands into the heavens. And say, Lord, not my fun, not my idea, not my plan, but you will. Vamos, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, no mis planes, no mis ideas, pero tu voluntad, Señor. Hey. No hay nadie como tú. Hey. No hay nadie como tu voluntad en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis finanzas, en mi carrera. Your will in my marriage, in my family, in my children, in my career, in my business, in my job, in my city. Lord, may your kingdom come and your will be done. As it is in heaven, here in this church. As it is in heaven, here in this ministry. Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Como en el cielo en esta iglesia. Como en el cielo en mi familia. Como en el cielo en mis hijos. Vamos, iglesia, dile, Señor, que se haga tu voluntad. Como en el cielo, aquí en mi vida. Vamos. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Vamos, dile, 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 precioso. Ahora, adóralo, adóralo, adóralo. Vamos. Vamos, levanta su mano. Come on, can you leave your hand for a moment? Padre, tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Father, your will is perfect, it's good, it's marvelous. Señor, hoy desata ahora sobre cada familia, Padre. Señor, lado izquierdo, el centro, la parte derecha ahora, Señor.
tu perfecta voluntad sobre cada uno de ellos ahora, 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 ahora. Lord, release the anointing of your perfect will right now in every family right now in this place. Right now. Come on, receive. Recibe, recibe, recibe. Come on, receive, 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 receive. Señor, ahora, 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 encamínalos. Alínealos. Father, align them. Woo! Bring them back if you have to. Right now, in the name of Jesus. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahora. La voluntad de Dios, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Jacob, de David. La voluntad del Dios eterno sobre nuestra familia, en el nombre de Jesús. The God of the will of the Father, the Creator of heaven and earth, right now in our church, in our families, in our generation. And we say, yes, God, we're not going to walk away from your will. We're not going to run to Tarsus. We're going to stay. We're going to remain. And we're going to say, yes, God, I am here. I am yours. Señor, esta mañana declaramos que no vamos a salir corriendo a Tarsis, a pagarla, a irnos lejos de tu presencia, de tu voluntad. No. Hoy nos quedamos. Nos quedamos en tu voluntad. Y nos quedamos en el día de hoy para decirte, Señor, aquí estamos. Envíanos, háblanos, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero caminar en ella hoy, mañana y para siempre. I want to walk in your will today, tomorrow and forever. I want to thank you because in this season we say, yes, God, your will in my life. Your will in my life. Yo quiero declarar esta temporada nuestra, tu voluntad en la iglesia, tu voluntad en cada familia, tu voluntad en cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Come on, let's give a mighty applause. Nobody, yeah. We're gonna close in prayer. Vamos a cerrar en oración, Padre. Vamos a dejar este lugar, Father. We're gonna leave this place, but we will never, ever, ever leave your glory in your presence. Pero nunca, nunca, jamás dejaremos tu gloria, tu presencia. Father, the church is not this building. La iglesia no es este edificio. We are the church. Nosotros somos la iglesia. Woo! And we live in this place with joy, with peace, and right now with direction of the Holy Ghost. Le damos este lugar con paz, con alegría, con gozo y lo más importante, con la dirección y la sabiduría de Dios para continuar en la voluntad de Dios que es perfecta y desagradable. Nos vamos en victoria. Bendice la semana. Father, bless this week and everything that we do will prosper and multiply. Keep us safe, rebuke the devourer and bless us mighty in Jesus' name. Señor, esta semana llévanos en bendición, acompáñanos en todos los días, respáldanos, danos gracia, favor. Y Señor, que es una semana de cielos abiertos y prosperidad. En el nombre de Jesús y todos decimos juntos, amén y amén al Señor. Los bendiga, mis hermanos. Un abrazo. Nos vemos el domingo. ¡Woo!